Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informe final. Hallazgos y recomendaciones. Segmento de lectura 1. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hallazgos y recomendaciones. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia. Hay futuro si hay verdad. Informe final. 28 de junio de 2022, Bogotá. Introducción. Hay futuro si hay verdad. Hay futuro si hay verdad. Sobre esta premisa se construyó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, firmado en noviembre de 2016 para ponerle fin a la guerra insurgente contra insurgente que vivió Colombia por más de 6 décadas. Este pacto ha traído transformaciones que impulsan a la sociedad hacia el siglo XXI, a unas nuevas maneras de ciudadanía y a imaginar, por fin, un porvenir en paz. Pero ni la paz ni la verdad son fáciles. La construcción de la convivencia pacífica se ha enfrentado a obstáculos muy graves, como la necesaria ampliación de la paz con el ELN y siendo el mayor de ellos la continuación de conflictos armados localizados, donde priman las dinámicas criminales, el asesinato de líderes y excombatientes y la carencia de un clima propicio para la reconciliación y la paz grande, que involucre a toda la población colombiana. La demanda de las víctimas por la verdad empezó a recorrer los caminos y veredas muchos años atrás. La tarea del esclarecimiento de la verdad es y seguirá siendo un proceso de construcción lleno de desafíos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición quedó consignada en el Acuerdo de Paz como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD. Los 11 comisionados fuimos seleccionados en noviembre de 2017 y la comisión comenzó a funcionar oficialmente en mayo de 2018, cuando tomamos posesión por un periodo de 3 años. Nota. Los comisionados seleccionados inicialmente fueron Francisco de Rux, sacerdote jesuita, presidente y director, Patricia Tobón Yagarí, Ángela Salazar, Alejandra Miller, Lucía González, Marta Ruiz, Alfredo Molano, Alejandro Valencia Villa, Carlos Martín Beristain, Saúl Franco y Carlos Ospina. En octubre de 2019 falleció el comisionado Alfredo Molano y fue reemplazado por Alejandro Castillejo. En agosto de 2020 murió la comisionada Ángela Salazar y fue reemplazada por Leiner Palacios. En mayo de 2022 renunció el comisionado Carlos Ospina. Fin de la nota. Este fue extendido por la Corte Constitucional por 7 meses, dados los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19 en su labor. La Comisión recibió el mandato, nota, Presidencia de la República, Decreto 588 de 2017, fin de la nota, de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno que ha vivido Colombia, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia, todo ello en un horizonte que permitiera dejar atrás la guerra para siempre. En los 4 años efectivos de vida que tuvo la Comisión, y a pesar del obstáculo que significó la pandemia, se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Adicionalmente, se recibieron más de 1.000 informes de instituciones públicas, de entidades privadas y de movimientos sociales. Dentro de las limitaciones de tiempo, del contexto político y de salud pública, la escucha de la Comisión fue amplia y plural, asertiva y reparadora. Se activaron conversaciones inéditas entre sectores otrora enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente y que nunca antes se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno. El proceso de escucha en sí mismo resultó transformador para todos los involucrados en él.
Las víctimas de todas las condiciones fueron quienes acudieron mayoritariamente al llamado de la comisión, y para muchas de ellas ese momento se convirtió en la primera vez que una entidad del Estado las trató como ciudadanos sujetos de derecho. También se escuchó a quienes hicieron la guerra, exguerrilleros y exguerrilleras, exparamilitares, oficiales de la fuerza pública, soldados y policías. Se escuchó a los políticos que alentaron, defendieron o condujeron la guerra, a aquellos de la sociedad civil que actuaron como agentes de la violencia de diferentes maneras, a quienes defendieron los derechos humanos, acompañaron a las víctimas y lucharon por la paz en los momentos más duros de la guerra, a testigos y analistas, en realidad a todas las personas que quisieron hacer parte de este proceso. Para realizar su trabajo, la comisión contó con recursos asignados por el Estado colombiano y el gobierno y un inmenso e invaluable aporte de la comunidad internacional. Esto le permitió tener colaboradores, equipos de trabajo y presencia en todos los departamentos del país, así como personas voluntarias en otros países. Todos ellos entregaron no solo su conocimiento y experiencia, sino su curiosidad, sensibilidad y amor profundo por Colombia. A todas estas personas les agradecemos profundamente la mística que pusieron en esta tarea que no hubiese sido posible de otra manera. Una de las tareas asignadas a la Comisión de la Verdad desde el Acuerdo de Paz es la de entregar un informe final que dé cuenta del esclarecimiento de 13 puntos de su mandato en toda su complejidad y que recomiende medidas para evitar la repetición de una historia aciaga como la que ha vivido Colombia. La comisión adoptó un método de investigación inductivo, es decir, de la escucha y la observación abierta al análisis y la construcción de conclusiones, a partir de una pregunta macro que orientó la búsqueda de la verdad. ¿Por qué, a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente y, en cambio, se recicla? Posteriormente sistematizó y decantó analíticamente sus hallazgos, aunque, hay que reconocerlo, la magnitud de la información recabada y la preexistente en el país hizo de esta etapa un desafío mayúsculo. Con el tiempo, seguramente todo lo visto, escuchado, experimentado y reflexionado se sedimentará para darnos nuevas y más ricas perspectivas a todos los colombianos y colombianas. Las verdades que los comisionados entregamos al país al finalizar el mandato son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas. Consideramos que este informe final se suma al conocimiento acumulado que tiene el país respecto a su conflicto. Recoge buena parte de lo producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la justicia colombiana e internacional, en especial la justicia transicional, las diversas ONG y en especial las de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y la academia, entre otros muchos aportes que desde el libro de la violencia en Colombia en la década de los 60 se han hecho alrededor del conflicto armado. Procuramos alejarnos de las lecturas simplistas y binarias para escudriñar en el entramado de actores, intereses, objetivos y prácticas que convirtieron la guerra en un escenario diferenciado dependiendo del momento y el lugar. Es importante destacar que de manera muy temprana en el análisis hecho por los comisionados, emergió la evidencia de que el conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados, ni fue una guerra solamente ideológica. La definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses nos permite observar que las responsabilidades sobre la tragedia que éste representa van más allá de quienes empuñaron las armas y se extiende como una responsabilidad ética y política, y en algunos casos una responsabilidad directa de sectores políticos de todas las ideologías, económicos, criminales, sociales y culturales. La guerra, que dejó más de 9 millones de víctimas, tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero es también una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir no solo en el mismo suelo, sino también en una historia compartida. El informe final de la Comisión de la Verdad contiene una parte importante de esa verdad necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado,
donde las diferencias se resuelvan en democracia y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos han condenado una y otra vez a la repetición del conflicto. El informe consta de 10 volúmenes, incluida una declaración. La declaración es el compendio de las verdades que nos interpelaron y con las que queremos asimismo interpelar a Colombia. El volumen de hallazgos y recomendaciones contiene esta declaración, una primera parte con la síntesis de 11 temas que fueron investigados en profundidad por la Comisión, muchos de ellos ampliamente sustanciados en otros volúmenes de este informe y en un notable archivo de casos. Estos 11 documentos se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado. Desde la herida de las víctimas que nos tocan a todos como país, pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura. También damos cuenta de lo que se ha comenzado a mover, de ese proceso de reconocimiento de las atrocidades del pasado para cerrar las heridas y ver con esperanza los nuevos tiempos. Una segunda parte de este volumen contiene las recomendaciones que la Comisión le propone al país, tanto al Estado como a la sociedad civil, como herramientas para profundizar la construcción de paz y para el buen vivir. Estas fueron construidas en diálogos amplios, plurales y participativos y reflejan la voz de cientos de comunidades de todo el territorio. Pueden considerarse parte del legado que deja la Comisión para alentar los cambios necesarios para no repetir el pasado. El seguimiento y monitoreo a la implementación a este corpus de propuestas lo realizará un comité de 7 personas elegidas por los comisionados por su compromiso e idoneidad, quienes han aceptado cumplir esta misión durante los próximos 7 años. Para que el trabajo de este comité tenga éxito, se necesita una apropiación colectiva de las recomendaciones y una labor especial de la sociedad civil organizada para que, con su incidencia, esas recomendaciones puedan hacerse realidad. Los demás volúmenes del informe final no tienen una jerarquía y responden a aspectos específicos del mandato que recibimos del acuerdo de paz. El volumen No matarás es el relato histórico de la guerra, cuya misión es ampliar el contexto de lo ocurrido durante los últimos 60 años. El volumen Hasta la guerra tiene límites presenta un exhaustivo y completo panorama de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y las responsabilidades sobre estos hechos. El volumen Colombia adentro está compuesto de 14 documentos que relatan específicamente qué ocurrió en las regiones y con el campesinado. El volumen Sufrir la guerra y rehacer la vida revela los impactos sufridos durante la guerra por todas las víctimas, excombatientes, comunidades y la naturaleza. El volumen Cuando los pájaros no cantaban es netamente testimonial y coral. Es una curaduría de voces que van del pasado al porvenir, pasando por el presente. Hay 4 volúmenes cuyo aporte específico es hacer visibles los impactos que tuvo el conflicto en sectores y grupos humanos que sufrieron de manera diferenciada la guerra y que suelen ser poco visibles en las políticas públicas, incluso las que se diseñan para implementar la paz. El volumen étnico es un aporte a la verdad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rom, y se ocupa de lo ocurrido durante el conflicto armado interno en clave histórica. El volumen Mi cuerpo es mi verdad hace visible la experiencia de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, en los distintos momentos de la guerra y en particular las violencias sexuales enfrentadas. El volumen No es un mal menor recoge las experiencias de los niños, niñas y adolescentes. El volumen La Colombia fuera de Colombia es un trabajo pionero en hacer visible al millón de personas exiliadas en virtud del conflicto armado interno. Estos volúmenes no agotan la noción de informe final. Este no pretende ser un ejercicio académico para engrosar las bibliotecas, sino un ejercicio vivo, un proceso social, político y cultural de debate democrático sobre el pasado y la transformación del presente, sin pretensión de convertir estos textos en una, entre comillas, verdad oficial. Dejamos para el país el informe como un hito importante de la reflexión sobre el pasado que hace esa sociedad que mira al futuro con esperanza. El legado es mucho más que este informe. La Comisión deja una plataforma transmedia donde se incluyen los mismos contenidos escritos
y otras muchas experiencias en otros lenguajes y formatos, como documentales, expresiones artísticas y diálogos sociales que desarrollan y enriquecen aún más la experiencia de la verdad. Cada volumen tiene su correlato digital, pero la plataforma también es mucho más. Recoge la memoria de la Comisión, todos los reconocimientos, el diálogo social, las contribuciones públicas a la verdad. También deja para el público el más complejo sistema de información sobre el conflicto armado interno que hay en Colombia. Allí reposa todo lo producido por esta institución y sus aliados. La Comisión de la Verdad es un acontecimiento que no finaliza con la entrega del informe ni con el cumplimiento del mandato de la institución y de sus comisionados. El acontecimiento continúa porque la verdad es una construcción colectiva, plural, histórica, conflictiva y apasionante. La Comisión de la Verdad no es un cuento de llegada, sino uno de salida para un viaje que lleva a la transformación que se necesita para que ese nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino una política y compromiso nacional. Dejamos pues nuestro aporte para que el proceso continúe y se lo apropien esta generación y las venideras. Este es el grano de arena que la Comisión y todo su equipo de trabajo entregamos para que nuestros hijos, nietos y todas las futuras generaciones no repitan la historia de sangre y dolor que se nos han encargado construir. Hay futuro porque ha llegado la hora de la verdad. 1. Romano. Hallazgos. 1. La Colombia herida. Pido la palabra a quien quiera escuchar, para alzar mi voz en medio de tanto miedo, miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo, miedo a ser olvidada y olvidar. Eres como el viento que viene y que va, llevas un dolor profundo en tu vivir. Soy tu vientre, soy tu arrullo, soy tu abrigo, tu primer latido, yo soy tu raíz. Vuelve a jugar con la lluvia, vuelve para tejer conmigo un puente de esperanza. Nota, Vuelve es una creación artística de víctimas del conflicto colombiano exiliadas en colaboración con la cantautora Marta Gómez a partir de los talleres organizados por el ICIP y el Nodo Catalunya de apoyo a la Comisión de la Verdad de Colombia en 2020. La canción es la respuesta imaginada que Colombia da a las personas en el exilio. Entre comillas, Marta Gómez, Vuelve. 19 de septiembre de 2021. Fin de la nota. Colombia ha vivido una guerra por cerca de 60 años de la que está en el camino de salida, pero que, a pesar del acuerdo de paz con las FARC-EP, se niega a ser parte del pasado. Las víctimas del país y el propio trabajo de la Comisión reivindican el derecho a la verdad en su apuesta por la paz. Durante estas décadas se han acumulado hechos de violencia, estados de sitio, torturas, secuestros y masacres que inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva. Todo ello conforma una historia fragmentada que buena parte de la sociedad ha vivido como si fuera de otros, o en la que el otro se convirtió en un enemigo para eliminar, no en un adversario con el cual dialogar o negociar. Las muchas formas en que esta eliminación del otro tomó el espacio de la política y de la vida campesina, de la organización comunitaria o del futuro para las nuevas generaciones, han supuesto históricamente un trauma colectivo que acumula capas de existencia, dolor y resistencias. El trauma colectivo de la guerra y sus consecuencias con carácter repetitivo y acumulativo que genera una afectación transmitida entre generaciones a través de memorias y silencios de lo sucedido hasta constituir la identidad de un país que trata en varios momentos de construir una paz que se quedó hasta ahora en procesos fragmentados y nuevos ciclos de violencia. Esta dimensión de catástrofe social, en la que muchas veces los vecinos o incluso familiares han sido vistos como opositores o enemigos, no se ha integrado en una visión de país compartida. En las últimas décadas, mientras la guerra se agudizó, la desprotección de millones de personas aumentó, la desigualdad, la exclusión y la discriminación se convirtieron cada vez más en un abismo, pero buena parte de la sociedad y la economía del país siguieron adelante como si nada pasara. Más aún, el mantenimiento de la guerra y su impacto social naturalizaron el uso de la violencia en las relaciones interpersonales de la vida cotidiana.
Se amplió la brecha que separa las fuerzas políticas y sus seguidores, y una realidad rica en matices y colores, como la colombiana, se convirtió en una caricatura de sí misma al revestirla de una visión dualista de buenos y malos, de amigos y enemigos. El sufrimiento emocional, la rabia por el atentado o la tortura, la vergüenza por la violencia sexual o la tristeza profunda que incluso ha llevado a ideas suicidas y al uso de sustancias psicoactivas para tratar de olvidar, son capítulos de una historia ya vivida. La rabia y el enojo social, la naturalización de la violencia o la desconfianza. El impacto no solo en los hechos, sino también en las creencias y en la cultura que penetró en la forma de ser y reaccionar de buena parte de la población. Las divisiones políticas y las actitudes ante la violencia han llevado a la sociedad a una visión dualista en lugar de una Colombia incluyente. El país cuenta con una enorme riqueza de prácticas de resistencia, de movimientos sociales, campesinos, étnicos y de derechos humanos, y con la pujanza de sus gentes. Pero la población civil ha sido la mayor víctima de la guerra, que ha debilitado la capacidad de la sociedad colombiana para hacer frente a la exclusión y a la guerra. El impacto de esta herida es parte de lo que se necesita cicatrizar, pero también ha sido un factor de persistencia, pese a la habilidad de resistir de la gente. Muchas familias y comunidades han vivido durante décadas en medio del miedo a hablar, a sufrir más violencia por denunciar, al señalamiento como guerrilleros o a la criminalización, a no tener respuestas sociales o del Estado, a ser señalados como, entre comillas, sapos o, entre comillas, colaboradores. El negacionismo de la violencia ejercida ha hecho que ésta se mantenga. Colombia ha construido memorias defensivas en las que las personas tienden a valorar o reconocer las violaciones de derechos humanos del grupo con el que se identifican y no de los que consideran contrarios, del otro lado, opositores. El nivel de terror vivido en la guerra fue posible por la deshumanización. Las víctimas fueron convertidas en objeto de desprecio. Las acciones de sevicia y crueldad indiscriminadas o selectivas contra la población civil, que se dieron dentro de la época de la violencia y se agudizaron en el conflicto armado, han tenido un objetivo instrumental de eliminar al otro, pero también simbólico, al paralizar las actividades y movimientos colectivos. A ellas cabría añadir una de especial alcance, la desconexión moral respecto a las víctimas que se consideran y se perciben como ajenas. La falta de empatía con ese dolor es parte de lo que Colombia necesita transformar como una energía para la construcción de la paz. Muchos de estos impactos, aunque a veces denunciados, han sido invisibilizados como hechos silentes y alimentan la guerra. Dada su reiteración, aumenta la insensibilidad por el sufrimiento ajeno. En contextos de arraigada y prolongada violencia colectiva, como en Colombia, el desapego emocional y la desensibilización son consecuencias psicológicas que a todos nos afectan. Miles de niños, niñas y adolescentes han resultado huérfanos por la guerra, han sido testigos de hechos atroces o han vivido ataques a su propia cotidianidad en sus comunidades, en la escuela, atentados contra sus maestros o la pérdida de posibilidades de educación. También han sido involucrados en la guerra por las diferentes partes y resultados por grupos armados ilegales. Se estima que entre 26.900 y 35.641 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados en el periodo 1986-2017. Han tenido que enfrentar el impacto emocional y en su propio desarrollo de socializarse en la guerra, sin familiares ni vínculos afectivos determinantes para la construcción de su personalidad, o se han visto violentados por la desprotección del Estado. La falta de futuro es un impacto dramático y a la vez invisible en esa niñez afectada por la guerra. Desde hace décadas, la sociedad civil se ha movilizado para lograr la paz y superar las condiciones de exclusión social y violencia. Esos esfuerzos han pasado por la participación en movimientos sociales, la lucha por la tierra del movimiento campesino, los reclamos de comunidades afrodescendientes e indígenas por su cultura y territorio, la lucha de las mujeres por una salida política al conflicto, la papeleta por la paz de los jóvenes repartida por las calles o impresa en periódicos para votar pidiendo una nueva constitución en 1990.
Muchos miembros del aparato del Estado han defendido a la población, periodistas y funcionarios han llevado a cabo investigaciones de casos graves de violaciones de derechos humanos y del DIH, aún a costa de sus vidas. Sin embargo, la paz ha sido esquiva y cada nuevo ciclo de la guerra ha distanciado las expectativas por tomarla entre las manos. La impunidad frente a tantos hechos atroces que se mantiene en el tiempo también causa impacto, no solo en las víctimas del conflicto armado, sino además en las representaciones y actitudes sociales de la ciudadanía frente al poder y en la pérdida del sentido de justicia. Este es apenas un boceto del tamaño de la herida. La enorme capacidad de la gente en Colombia es lo que ha impedido que la tragedia ocasionada por el conflicto armado alcance mayores dimensiones o se convierta en una sociedad fallida. Estas heridas, además de la necesidad de elaboración individual y familiar, necesitan curarse en el marco del reconocimiento social de este desastre y de la reconstrucción de las relaciones éticas entre las personas, hasta que ninguna causa esté por encima de la vida y de la dignidad de todo ser humano. La escucha profunda realizada por la Comisión de la Verdad, que ha permitido ampliar el entendimiento de las implicaciones en el conflicto armado, se constituye en un paso hacia esa transformación. 1.1. Acercarnos a la experiencia de las víctimas. Este informe de la Comisión de la Verdad de Colombia comienza hablando de las víctimas y del impacto de la guerra en la sociedad. No lo hace desde el análisis histórico ni de otros aspectos que son profundamente relevantes y que entran en nuestro mandato. Lo hace desde la consideración de que reconocer este impacto y el respeto por la vida humana son el punto de partida para cualquier proceso de reconstrucción, diálogo social y propuesta de transformación. 1.1.1. Un impacto masivo e intolerable. El impacto acumulado de la violencia y sus profundas consecuencias en la sociedad colombiana durante décadas no frenaron la guerra. Durante mucho tiempo, las víctimas fueron negadas o justificadas como consecuencia inevitable de los enfrentamientos armados entre grupos opuestos. Mientras tanto, la presencia del Estado brilló por su ausencia en muchos de los territorios en conflicto, y la sociedad civil, sobre todo la que habitaba en los núcleos urbanos, parecía mantenerse al margen de algo que sucedía fuera de sus fronteras. En los comienzos de los años 60, se trataba de salir de un régimen excluyente dominado por las élites tradicionales en una enconada lucha por el poder político y la propiedad de la tierra que tuvieron un papel decisivo en el estallido del conflicto. A pesar de los sucesivos intentos de alcanzar la paz, la voraz dinámica de la guerra extendió de manera indiscriminada su llama de violencia hasta los últimos rincones del país, cebándose de manera especial con la población campesina. De hecho, más del 90% de las víctimas pertenecen a la población civil. Detrás de las más de 1.000 masacres, millones de desplazamientos forzados y exilios, decenas de miles de secuestros y torturas o más de 100.000 desaparecidos, hay historias rotas de personas, familias y comunidades cuyas experiencias no tienen cabida en las estadísticas del terror. Los diferentes grupos armados, paramilitares, guerrillas, fuerzas armadas y policía, actuando frecuentemente por medio de estructuras y alianzas políticas, en muchas ocasiones en colaboración con sectores económicos y amparándose frecuentemente en la impunidad, son los máximos responsables de estos hechos. No solo se trata de la acción directa en los hechos e historias que aquí se narran, sino también en los contextos que hicieron todo esto posible. Esta guerra no ha sido solo entre grupos armados, sino de entramados y aparatos políticos y económicos, donde se incluyen actores no armados, como civiles, sectores de la sociedad y grupos que participaron en la guerra, dinámicas del poder y en la disputa por la tierra. Mientras Colombia trataba de abrir espacios para la democracia, elecciones municipales de los años 80 y Constitución de 1991, y se daban procesos de paz con algunos grupos, arreciaba la guerra con otros. Los diferentes actores alentaron una dinámica de violencia que basó su imperio en el despojo a la población civil y en territorios convertidos en objetivos de disputa armada y llevaron a una reconfiguración del poder local. Debajo de la parte más visible de la guerra ha habido una profunda conflictividad social que no siempre se ha dejado ver o que se ha criminalizado como si fuera parte del conflicto armado.
Más allá de la confrontación para ganar control del conflicto, la lucha por el territorio no solo ha tenido un propósito insurgente o contrainsurgente, sino que también se ha mezclado con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y en algunos territorios con proyectos económicos y extractivos. El despojo de tierras asociado al desplazamiento forzado ha llevado a la pérdida de modos de vida, procesos organizativos y producción agraria tradicional, con el consiguiente aumento de la desigualdad y la precarización. Se calcula que en el contexto del conflicto armado, 8 millones de hectáreas han sido despojadas de forma violenta. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 32.812 personas. Nota 4. El número de personas por hecho victimizante no refleja el total de víctimas únicas, debido a que una persona pudo haber sufrido más de un hecho victimizante. Fin de la nota. Han declarado haber sido despojadas de sus tierras y 132.743 han declarado pérdida de bienes muebles o inmuebles asociada al conflicto armado. Nota 5. Gobierno de Colombia, entre comillas, Registro Único de Víctimas, RUV. Fin de la nota. En el mismo sentido, la Unidad de Restitución de Tierras reporta que a corte del 31 de mayo de 2022 se habían radicado 17.543 demandas de restitución de tierras individuales ante instancias judiciales, para un total de 30.331 solicitudes por parte de las víctimas en todo el país. Nota 6. De ese monto de demandas ya han sido 7.075 sentencias de restitución, que equivalen a 185.471 hectáreas y un total de 34.687 personas beneficiadas con esta medida de reparación. También se registran 22 sentencias que corresponden a territorios colectivos para un total de 358.609 hectáreas y 44.278 cobijadas con la restitución. Unidad de Restitución de Tierras, entre comillas, Estadísticas de Restitución, URT. Fin de la nota. Conforme el conflicto armado se agudizó y numerosos territorios se convirtieron en zonas de disputa entre la insurgencia y la contrainsurgencia, cada vez fue más difícil en esos lugares declararse población civil no involucrada. La constricción comunitaria se convirtió en una forma de presionar a líderes y a comunidades, de criminalizar y estigmatizar a movimientos sociales. También fue más difícil mantener los espacios civiles, las luchas y sus propios proyectos o autonomías por fuera del conflicto armado, como lo mostraron las valientes experiencias de las comunidades de paz en Urabá, la Guardia Indígena en el Cauca o las experiencias comunitarias apoyadas en muchos casos por sectores de las iglesias como una forma de resistencia a la guerra y protección de la población civil. Nuestros procesos organizativos de comunidades étnicas y campesinas, de sindicatos y de organizaciones sociales trataron de mantener su autonomía y demandas sociales, aunque por ello fueron frecuentemente perseguidos o señalados. El conflicto tapó todo. Fue utilizado para ocultar esos problemas o convirtió la conflictividad social subyacente, las luchas por los derechos económicos, sociales y ambientales o la propia construcción de paz en actividades sospechosas, sometiendo a sus protagonistas a las lógicas del enemigo. Evidenciar esta conflictividad social y afrontarla desde parámetros democráticos sigue siendo una asignatura pendiente en Colombia. En esos casos, las personas y comunidades se vieron obligadas a colaborar con algunos de los grupos armados o fueron señaladas por conductas que se consideraban de apoyo al otro, aunque estuvieran motivadas por el miedo y la coacción. Casi ninguna familia extensa colombiana ha escapado del dolor y los impactos en sus vidas no se acaban, sino que comienzan con los hechos, prolongan sus secuelas. Las consecuencias negativas han provocado la ruptura de planes de vida durante décadas. Sin embargo, a pesar de que el impacto colectivo muestra que Colombia ha tenido pérdidas incalculables debido al enorme costo en vidas humanas y sueños colectivos, la guerra ha resultado beneficiosa para otros sectores que acumularon tierras y propiedades, se han enriquecido con el despojo y las economías ligadas al conflicto armado y al narcotráfico han ganado poder político. Así lo cuenta un joven cuya biografía está cruzada por todas las contradicciones de la guerra y que tuvo que crecer en el exilio. Abre comillas. En muchos casos, haber sobrevivido físicamente no basta.
Hay gente que sigue metida por todos los motivos que pueda haber en una dinámica de guerra, en alimentar el conflicto y la violencia. Por eso te digo, yo creo que víctimas somos todos, menos los que tienen interés o ganan de la guerra, que no quieren decir los que participan, sino los que tienen interés y ganan de ella. Nota 7. Entrevista 578-VI-00004. Hombre, exiliado, familiar de mujer desaparecida. Fin de la nota. El conflicto armado supone una afectación directa al menos para el 20% de la población colombiana que resultó víctima, lo que muestra un impacto masivo con consecuencias a largo plazo. En el conjunto de los testimonios de todo tipo de hechos y responsables de la violencia recogidos por la Comisión, las personas hablaron en general de dos o tres hechos de violencia que marcaron sus vidas de manera irreversible. En el 42% de los casos recogidos por la Comisión, las personas fueron víctimas de distintos hechos en varios momentos e incluso por diferentes grupos armados. El 20% de las víctimas reportaron más de un perpetrador, mostrando cómo especialmente la agudización del conflicto armado llevó a la extensión del impacto en el que la población se convirtió en el objetivo y los motivos de la violencia se cruzaron muchas veces en la biografía de una misma persona y su familia. Pero el impacto no ha sido igual, ni ha llevado a generalizar el efecto sufriente sobre toda la población. La población campesina y la urbana empobrecida, los pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y los niños, niñas y jóvenes en áreas rurales o urbanas marginalizadas han sido los más afectados por un conflicto armado en el que tener control sobre la población civil y el territorio se convirtió en objetivo central de la guerra. Nota 8. Según reportes de la Unidad para las Víctimas, el 48,9% de las víctimas son mujeres, el 18,1% pertenece a pueblos étnicos, el 22,1% tiene entre 0 y 17 años, el 22,7% está entre 18 y 28 años, y de acuerdo con el DANE, el 23,8% de las personas en el país viven en las zonas rurales, de las cuales el 48,2% son mujeres. De esta población que habita en zonas rurales, el 37,1% de las mujeres y el 36,9% de los hombres son menores de 20 años. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2020 menciona que el 75,3% de las mujeres y el 78,6% de los hombres mayores de 15 años que viven en las zonas rurales se identifican como población campesina. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y Gobierno de Colombia. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIF, y Gobierno de Colombia, entre comillas, reportes. Fin de la nota. El cansancio del conflicto armado, de los procesos de paz fragmentados o frustrados, de la repetición de ciclos de violencia que volvían como un mal sueño de promesas incumplidas o de discursos que ampararon la continuación de la guerra, originó un estado de apatía e indiferencia en un sector de la sociedad. Mientras los discursos triunfalistas de una parte del Estado llegaron acompañados de corrupción o negación de su responsabilidad, y las proclamas de las guerrillas, con una violencia contra otros sectores económicos o políticos considerados también como enemigos, el descrédito hacia todos llevó a la desconfianza en un futuro compartido en Colombia. Frente a esa Colombia que cuenta social y políticamente, la más excluida, la Colombia rural y empobrecida, la de los pueblos étnicos y el mundo campesino, ha sido vista solo como una fuente de recursos que se pueden explotar o de tierra que acumular, sin ser tenida en cuenta en un proyecto incluyente de país. Una buena parte de la sociedad colombiana ha dado un paso adelante tratando de defender sus proyectos de vida, resistir a la guerra, luchar por sus derechos, hacer avanzar la democracia. La lucha contra la impunidad ha sido una demanda histórica en Colombia desde hace 60 años y, sin embargo, los casos relacionados con el conflicto armado han ido acumulándose cada vez más y los mecanismos para enfrentarla, si bien en muchos casos han sido valientes, se han visto obstaculizados y no han sido efectivos. Muchas víctimas que llegaron a dar su testimonio a la Comisión lo hicieron porque hacerlo era una contribución a la paz y un aporte a la convivencia, pero al tiempo mostraban un profundo sentido de impotencia del que trataban de desprenderse. Abre comillas. A todo el que pide, o sea, que reclame las necesidades de los campesinos o que reclame la verdad o la justicia, lo callan de esa manera.
Siempre el Estado ha hecho eso, y no es de ahorita que lo esté haciendo, sino que prácticamente eso ha venido existiendo desde muchos años atrás. Entonces, era lo que yo quería relatar, que no solo las víctimas vienen ocurriendo de las FARC y de nada, sino que los victimarios también son el mismo Estado, y desde hace muchos años viene sucediendo eso, y son cosas que no se han esclarecido y están allá en la impunidad desde hace muchos años. Cierra comillas. Nota 9. Entrevista 137-VI-00003. Hombre, agricultor, líder comunitario. 1.1.2. La dignidad y la centralidad de las víctimas. Los valores como sociedad se fueron debilitando como consecuencia de una violencia persistente que lastimó lo más profundo de la dignidad y de la humanidad de las víctimas. Durante muchos años, las víctimas fueron poco consideradas, muchas veces solo defendidas por organizaciones de derechos humanos o sectores de las iglesias. Desde las víctimas de tortura en los años del Estatuto de Seguridad o del secuestro de las guerrillas desde esa época, hasta las víctimas pertenecientes a movimientos políticos como la Unión Patriótica y otros grupos de oposición, durante décadas las víctimas no han sido visibles para el país. Solo a partir de las movilizaciones contra el secuestro o las demandas del Movimiento de Crímenes de Estado, Movice, y los procesos ante la justicia interna y el sistema interamericano, empezaron a plantearse demandas de reconocimiento y reparación. Especialmente a partir del proceso de justicia y paz, las víctimas se presentaron a las audiencias públicas, empezaron a organizarse y salir del ostracismo y el miedo. Una multitud de grupos o iniciativas sociales, de comunidades e incluso algunas alcaldías empezaron a incorporar demandas de las víctimas y a abrir espacios de reconocimiento. En los últimos años se han logrado avances en la legislación sobre reparación a las víctimas, actos e investigaciones de memoria, como los llevados inicialmente a cabo por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, y una corriente nacional e internacional que acompaña estos esfuerzos de las víctimas y las respuestas de algunas instituciones. También las víctimas han empujado los efectos democratizadores de la justicia a través de derechos de petición o declaraciones de estados de inconstitucionalidad de pueblos étnicos, población desplazada u otros, y en algunos casos, nota 10, puntualmente, frente al acceso a la justicia y los avances en materia de sanción a los responsables, alrededor del 83% de las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad hicieron referencia a este aspecto y destacaron que no ha existido ningún tipo de sanción. Cerca del 6,5% refiere que ha existido una sanción penal y el 6,1% ha resaltado que la respuesta ha sido insuficiente. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bases de datos de entrevistas a víctimas, familiares y testigos. Entre paréntesis, fichas. Corte del 9 de junio de 2022. Fin de la nota. Han logrado sentencias y respuestas administrativas del Estado para indemnizar económicamente a algunas víctimas, especialmente a partir de la aprobación de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Haber creado la comisión en el contexto del acuerdo de paz, en el que también participaron por primera vez las víctimas, es un logro de esas luchas. Sin embargo, persiste una enorme deuda interna de una guerra que extendió el sufrimiento colectivo hasta el desprecio máximo por la dignidad y la condición humanas. En el trabajo adelantado por la comisión, como parte de su tarea de contribuir al reconocimiento hacia las víctimas, la justicia ha sido vista no solo como una sanción penal, sino como reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores que hicieron parte de la guerra. La contribución a la verdad desde el lado de los responsables, aunque a veces genera también ambivalencia y exigencia de más información sobre los hechos, ha contribuido también a un esclarecimiento de la verdad que mitiga en parte el dolor ocasionado y ayuda a la no repetición. En la medida en que los hechos son conocidos, los responsables pueden dar la cara frente a la sociedad y el país puede tomar medidas para desmantelar los dispositivos y mecanismos que lo han hecho posible y se afronten de manera pacífica sus causas. Abre comillas. Ya después, analizando todo lo que se había hecho, el tiempo que se transcurrió privado de la libertad, tener ese tiempo para reflexionar todos los días, para usted poder decir, hombre, ¿yo por qué me dejé guiar por donde no era? ¿Por qué yo me dejé convencer o me dejé, digamos, enredar en todo esto? Y en algún momento pude haber dicho no, pero ya a lo hecho, pecho, como se dice.
Y no queda más sino como hombre, como ser humano, como padre, como hijo, como hermano, tratar de decirles a las personas que les hicimos tanto daño y todo ese terror que se les sembró, decirles, hombre, acá estoy, no con el ánimo de ofender, sino más con el ánimo de aportar algo que ellos quieren saber. Y es mi forma de reparar un poquito ese daño. Cierra comillas. Nota 11. Entrevista 29-OI-623B-6904-FBC-441-B4-622-DC-22. Hombre, exmilitar, responsable de ejecuciones extrajudiciales. Fin de la nota. Reconocer ha sido un espacio para el que nunca hubo posibilidades ni tiempo, en el que hoy, con la actuación decidida de las víctimas, es una oportunidad de depositar su dolor fuera de sí mismas, en el lugar que corresponde frente a los responsables, hacer las preguntas que han tenido muchas veces guardadas durante décadas y suspendidas en el tiempo, atravesar de nuevo ese dolor y valorar el proceso vivido como un punto de inflexión en sus vidas y en la del país. La guerra tiene una causa social y política, pero hay pocos espacios sociales de reconstrucción, porque a veces hablar resulta peligroso, porque se necesita un marco de sentido, porque a veces no se han dado las circunstancias para hacerlo de manera abierta, o en otros casos, porque no hay claridad respecto a su utilidad de cara a la no repetición. En muchos de los primeros encuentros organizados por la Comisión, escuchamos una demanda común de bastantes víctimas. Abre comillas. No queremos una verdad que cuente casos solamente, queremos, sobre todo, una verdad que explique por qué. Cierra comillas. La Comisión no solo ha escuchado más de 14.000 testimonios de víctimas, testigos y responsables, también activó un gran diálogo con cerca de 30.000 personas que participaron en reuniones, talleres, actos de reconocimiento, encuentros privados y numerosas actividades públicas, como Encuentros por la Verdad, en la convicción de que los traumas se pueden empezar a curar con la palabra y otras formas de expresión que puedan ocupar el espacio del silencio impuesto o cruzar las barreras al otro lado del dolor y el sufrimiento. Muchas víctimas de un determinado grupo al margen de la ley han sido capaces de hablar con víctimas de otros grupos, de escuchar y dialogar con responsables de las FARC-EP y de grupos paramilitares o de miembros del ejército. Mientras, otra parte del Estado y de la sociedad siguen instalados en la negación de estas realidades o mantienen su propia versión cerrada de la historia sin dejarse tocar por esta movilización colectiva. En todo esto, la superación de los estigmas del otro, el juicio descalificativo sobre distintas posiciones políticas o el señalamiento frente a quien se considera adversario y hasta enemigo siguen alojados como obstáculos que deben superarse en el camino que hay por recorrer. Parte del proceso de cambio que necesita Colombia pasa no solo por las víctimas y los responsables, sino por los líderes políticos y sociales, así como por las instituciones que tienen que apoyar e impulsar los cambios. El reconocimiento de las víctimas y la validación social de su sufrimiento, así como el reconocimiento de las responsabilidades por parte de quienes de una u otra forma han participado en el conflicto, son pasos fundamentales para avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad y la creación de condiciones estructurales para la convivencia y la no repetición. Y para superar algo que le dijo a la Comisión una comerciante de Medellín exiliada en Chile, abre comillas, la víctima tiene que convencer al otro de que su verdad vale la pena, cierra comillas. Si bien ese proceso no empezó con la Comisión, sino cuando las víctimas se negaron al olvido, se han ido activando distintas formas de participación. Se ha convocado a las víctimas, responsables, organizaciones y diversos sectores de la sociedad a construir procesos de reconocimiento en torno a distintos hechos que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado y que han lacerado la dignidad de las víctimas y lesionado valores profundos de la sociedad. Abre comillas. Cuando nosotros estábamos en armas, no alcanzamos a comprender esas consecuencias porque no las habíamos vivido, pero hoy, que nosotros ya no estamos en armas, en un proceso de ya 3 años, somos conscientes de la afectación que causamos cuando cultivamos una mata, cuando sabemos lo que es producir, lo que es trabajar. Hoy somos conscientes. Hoy tenemos la capacidad de reconocerlo, porque qué día que pasaba por Caldono estaban hostigando, y vaya vea lo que uno siente cuando no se puede proteger, cuando uno no lleva un arma, y eso que siente la gente no lo dimensionamos. 12. Responsable, firmante del acuerdo de paz, participante en el reconocimiento Caldono cuenta la verdad,
Diálogo privado, 17 de noviembre de 2020. Abre comillas. Encuentro por la verdad, reconocimiento por la vida. Dono cuenta la verdad. Cierra comillas. 20 de marzo de 2021. Fin de la nota. Las continuas pérdidas de vidas, de vínculos y de redes sociales, de personas significativas para sus familias, de liderazgos claves para el país, han creado continuos procesos de duelo, muchas veces fragmentados, porque ni siquiera hubo tiempo para expresar el dolor o recordar a los muertos en su momento, o porque no hubo reconocimiento de los hechos que pueda ayudar a la comprensión y asimilación de lo ocurrido. Muchas veces eso ha pasado a formar parte, como algo normalizado, del imaginario colectivo, limitando con ello la capacidad para recuperarse. Los testimonios, los trabajos grupales y con colectivos sociales y los encuentros por la verdad también han supuesto la oportunidad de hacer esos procesos para los que nunca hubo tiempo y han activado conversaciones familiares y grupales sobre lo que se iba a decir, sobre lo que surgió, sobre lo que se movilizó. La prolongación de la guerra durante décadas ha llevado a una acumulación de hechos que no se detiene. A todo eso se le sumaron otros periodos de violencia, así como nuevas muertes y desapariciones. Para los familiares de desaparecidos, esos procesos de duelo fueron aplazados y se han visto bloqueados por la falta de verdad, de conocer cuál fue el destino y paradero de sus seres queridos, de recuperarlos, de saber la verdad sobre lo que pasó y de sus responsables, lo que las dejó suspendidas en el tiempo. Simultáneamente, se llevaban a cabo movilizaciones para reivindicar justicia, o permanecían en silencio en sus casas, manteniendo el plato y el lugar en la mesa familiar por si el desaparecido un día volvía. Para muchos niños y niñas que perdieron a sus padres o madres, todo ello ha supuesto enormes dificultades de hablar de lo sucedido, de reivindicar una imagen positiva de su familia, de disponer del necesario apoyo para rehacer sus vidas. En la escucha realizada por la Comisión de la Verdad a víctimas, responsables y otros sectores, se asoman señales de esperanza que contribuyen a avanzar en el duelo colectivo, a descubrir y comprender nuevas realidades y a reconocer en ellas las humanidades negadas. Esto es posible si los distintos sectores de la sociedad se conmueven y se conduelen con lo ocurrido y sus consecuencias, se apropian de esa realidad como parte de su identidad y no desde la distancia emocional que los ha acompañado durante. La centralidad de las víctimas no consiste en darles la razón, sino en afianzar su escucha y reconocer tanto la injusticia de lo vivido como sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Una política no solo para las víctimas, sino con ellas. 1.1.3. Humanización y formas de resistencia. Paralelo a esta lógica, resistencia de las víctimas y las historias de su sobrevivencia deben ser el punto de partida, ya que sobre todo ellas saben qué implica el desafío de reconstruirse una y otra vez. Estas reflexiones son compartidas por una víctima de la Unión Patriótica, UP. Abre comillas. La historia de las personas y de las organizaciones ha sido un permanente proceso de reconstrucción de su vida, es decir, paralelamente a esa historia de crímenes, violaciones y violencias sufridas, uno encuentra que la vida de la gente ha sido una permanente reconstrucción. Hay organizaciones que tienen hoy nombres distintos, pero que son, digamos, la reconstrucción de la organización que fue eliminada antes. Cierra comillas. Nota 13. Entrevista 001-VI-00066. Político, exmiembro de la UP. Caso de asesinato, amenazas contra la vida, atentados y exilio. Fin de la nota. Esta resistencia se ha dado a partir de la acción política que se refleja en la exigencia por el respeto a la defensa de los derechos humanos. Este proceso ha sido fundamental para que las personas se hagan conscientes de que, si bien la violencia las trató con desprecio por la vida, son sujetos de derechos y esto ha llevado a reivindicar una imagen positiva de sí mismas y una autoestima que revaloriza su identidad. También ha fortalecido los procesos grupales de buscar explicaciones que van más allá de lo inmediato para comprender sus experiencias y el contexto que originó su situación, y muchas veces las ha llevado a organizarse con otras personas que han vivido situaciones similares. Estos pasos han significado ir del sufrimiento a la reivindicación para mitigar el dolor. Han posibilitado la creación de vínculos para reforzar la identificación mutua como una energía transformadora. Entre paréntesis, entre comillas, lo que te pasó a ti también me pasó a mí.
y superar las frecuentes ideas negativas o estereotipos sobre las víctimas que se imponen socialmente. En el encuentro con otras víctimas, las personas han podido luchar contra el aislamiento y los sentimientos de soledad, compartir experiencias y romper el silencio, al igual que comprender los diferentes ritmos de cada persona para elaborar lo sucedido, lo cual representa desafíos para los procesos colectivos. ¿Asumir un rol social o político? Asumir un rol social o político ha sido una forma de responsabilidad ética que logra cada acción desarrollada que se dirija a la defensa de la vida, la de sus familiares y comunidades. En los numerosos encuentros y testimonios recogidos, la Comisión ha sido testigo de esos aportes a la rehumanización de la vida, pero también supone asumir el riesgo de ser señalados o estigmatizados como colectivos, tener el valor de enfrentar sus propios miedos a las represalias o consecuencias propias de un contexto atravesado por la violencia armada que puede dirigirse contra quienes se atreven a transgredir los códigos del silencio, la indiferencia y el «sálvese quien pueda», que se han impuesto en estos escenarios, porque para los perpetradores impunes, estas víctimas son una amenaza que hay que eliminar, y para el resto de la sociedad muchas veces algo de lo que se quiere evitar hablar o ver. Las víctimas y los sobrevivientes en Colombia son un claro ejemplo para la sociedad de que la resistencia persiste. Sus testimonios son lecciones morales sobre la exigencia de la no repetición. Rodear a los líderes sociales y reconocer el valor de su labor son claves para la reconstrucción del tejido debilitado que tenemos como país. Abre comillas. Estoy ahí, en esa lucha, luchando por los derechos de las mujeres, pero también a la vez con otras mujeres de otros movimientos que en el Parque de Berrío, a fin de mes, también hacen incidencia por todas esas niñas y esos niños y esas mujeres que matan, violan, que desaparecen. Entonces yo veo que somos las mujeres las que paso a paso estamos transformando este país. Cierra comillas. Nota 14. Entrevista 037-BI-00001. Mujer, lideresa, afrocolombiana. Fin de la nota. Enfrentar los impactos del conflicto armado reivindica la memoria para dignificar su legado. Con ello, las víctimas y sus familiares han podido exigir saber la verdad de lo sucedido para buscar en colectivo un indicio, alguna respuesta sobre los porqués de lo acontecido. Esto impulsa a los familiares a salir en cada jornada de conmemoración o fechas emblemáticas para las víctimas. Es la necesidad de reivindicar a las personas que ya no están físicamente, pero que siguen vivas en el corazón, como una forma de restablecer el buen nombre y las historias de vida que fueron truncadas. Negarse a olvidar es el primer acto de resistencia que ha concebido construir en la memoria una apuesta política personal y colectiva para las víctimas. La integración de las víctimas en colectivos conformados por familiares o miembros de una comunidad ha posicionado en las últimas décadas los espacios para el encuentro de experiencias individuales o familiares, que, al ser narradas en colectivo, adquieren el potencial político que alimenta los procesos de resistencia. Incluso en los peores escenarios, tanto los líderes como muchas mujeres de las comunidades llevaron adelante la interlocución con guerrillas, paramilitares o fuerza pública para exigirles respeto a la población civil, para impedir el reclutamiento de hijos e hijas, para recuperar los cuerpos tirados en quebradas o ríos, para exigir el derecho a la autodeterminación de la población civil en el conflicto armado. A su vez, esto se ha empleado en el marco de la soberanía de los cabildos indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes y las comunidades campesinas para defender su autonomía y pervivencia en el territorio. Valores como la solidaridad y la fraternidad se fortalecieron en distintos sectores o en pequeños gestos personales en medio de la guerra y permitieron que las personas y las comunidades sobrevivieran ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, DIH, como soporte de sus propios vínculos. La representación está en las organizaciones, en las personas que acompañan procesos o asumen un liderazgo en defensa de los derechos humanos, o se comprometen con la transformación social, espacios en los que la solidaridad ha sido un valor que moviliza convicciones, apuestas y sueños en común. La Comisión también ha sido testigo de esos instantes de surgimiento de la capacidad de apoyo mutuo, favorecida por la identificación con el dolor del otro, donde, mediante la empatía, se construye en colectivo. Esta es, quizá,
una de las características de la base del trabajo gestado por las víctimas, como un aporte no solo a sus procesos y a su apoyo mutuo, sino una forma de memoria y verdad para la sociedad. La empatía es esa energía transformadora que las víctimas reclaman y enseñan. La mayor parte de las víctimas han mostrado en diferentes momentos del país su generosidad y fortaleza, una lección de resistencia y de humanidad para la sociedad. Los más de 1000 informes que las organizaciones sociales han entregado a la Comisión, su participación activa en encuentros de reconocimiento y procesos de convivencia, y la producción artística de comunidades y etnias constituyen el legado que la Constitución deja al país en el reconocimiento de su protagonismo y el fortalecimiento de esos procesos, en sus recomendaciones para el futuro que Colombia necesita para dejar atrás la guerra. 1.2. Sobre la Colombia herida y los impactos en la vida cotidiana. 1.2.1. Traumas colectivos, huellas de dolor en la identidad del país. El conflicto armado no solo ha afectado a millones de víctimas y sus familias, dañadas por intensas y dolorosas experiencias de violencia. También, como sociedad, Colombia se ha visto afectada por hechos traumáticos que marcan su historia y dejan profundas consecuencias. En el periodo comprendido entre 1996 y 2008, la agudización de la guerra y la violencia contra la población civil y los territorios se extendió por el país, generando aproximadamente el 75% de las víctimas del conflicto armado, según registros oficiales. La violencia indiscriminada y la propia degradación del conflicto conllevaron no solo a la extensión del miedo, el odio o las retaliaciones, sino también una relación cada vez más estrecha de la violencia política con el crimen organizado en busca de sus propios objetivos. Los traumas colectivos son acontecimientos violentos que dejan marcas indelebles en la conciencia y en la memoria colectiva, en la historia de un pueblo, en su identidad y sentimiento de pertenencia común, hasta llegar a modificar su manera de ser y estar en el mundo y decidir su destino, por lo que se hace necesario actuar desde distintos puntos de vista sobre esas extremas experiencias y superar las fracturas a las que han dado lugar. Si bien las experiencias de violencia marcan un antes y un después en la continuidad de las vidas de las víctimas, también hay hechos que marcan la historia nacional o de determinados grupos sociales. El trauma social alude a la huella que ciertos procesos o hechos históricos dejan en la totalidad de las poblaciones afectadas. Nota 15. Baró y Samayoa. Psicología social de la guerra. Fin de la nota. Con una particularidad digna de ser recordada, se trata de una experiencia compartida que tiene su origen en el desorden y las disfunciones sociales causadas por la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, la corrupción política, etc., cuyo impacto va más allá del meramente personal. Cuando la violencia no es algo que llega de afuera, sino que se da en las propias comunidades por parte de personas pertenecientes a los grupos en conflicto. Cuando la guerra no se da en un campo de batalla, sino en los escenarios y territorios de la vida cotidiana, en los ríos, ciénagas, manglares o quebradas que pertenecen al paisaje diario, el impacto traumático marca, además de lo vivido en el pasado, un presente que muchas veces lo recuerda de forma permanente. En la guerra de 60 años y sus antecedentes de violencia en Colombia, esos traumas colectivos han generado un impacto que pasa de una generación a otra durante décadas. Desde antes del inicio del conflicto armado, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 dio paso a la violencia bipartidista que llevó a atrocidades de las que se habla solamente como una historia del pasado, como una época lejana de, entre comillas, la violencia, como si no tuviera que ver con la Colombia de hoy. A partir de la Ley de Víctimas, desde 2011, el 9 de abril se conmemora como el Día de las Víctimas, pero no se ha dado lugar a una elaboración colectiva que permita enfrentar lo sucedido y sus consecuencias. El Pacto del Frente Nacional fue un acuerdo de las élites políticas, desde arriba, que trajo la pacificación, pero también la exclusión de otros sectores. Las consecuencias se mantuvieron y profundizaron heridas colectivas durante mucho tiempo. La paz no se hace en esos casos solo con acuerdos políticos entre las partes enfrentadas, sino también desde abajo, abriendo espacios para la reconstrucción de procesos locales o de lazos colectivos. Como hitos fragmentados, estos y otros hechos marcan la historia del país.
Durante el periodo del Estatuto de Seguridad 1978-1982, miles de personas fueron detenidas y torturadas de forma arbitraria. El asalto al Palacio de Justicia en 1985 supuso un ataque a las altas cortes y al propio sentido de la justicia. El asesinato de candidatos presidenciales en los magnicidios de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro en el periodo 1989-1990 conllevó el cierre de las posibilidades políticas de la alternancia democrática por parte de grupos de oposición. Si bien la Constitución de 1991 fue un pacto fundacional para un nuevo tiempo y ha tenido efectos positivos para el país y sus esfuerzos democratizadores, esas heridas no han sido suficiente ni integralmente abordadas durante décadas. A ellas se fueron añadiendo nuevos hechos, estados de conmoción interior y periodos de extensión de la guerra que han supuesto un antes y un después en la historia de diferentes sectores sociales. Las masacres paramilitares, los años de extensión del secuestro de las FARC-EP, las tomas guerrilleras o los bombardeos de comunidades marcaron la historia colectiva de Colombia hasta hoy, muchas veces de forma segmentada en función de las distintas sensibilidades políticas. En otros casos, los intentos de salidas negociadas al conflicto, como el Acuerdo de la Uribe, que dio lugar al nacimiento de la UP 1985 y su posterior genocidio político, y el fracaso de los diálogos del Caguán en 2001, marcaron un quiebre en la esperanza de la construcción de la paz y la democratización del país. Muchos otros hechos han tenido profundos impactos, incluso en poderes del Estado, como los sufridos por el sector de la justicia con asesinato de jueces, amenazas y exilios en diferentes periodos, tampoco asumidos como Estado ni como sociedad. Para los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, las violencias históricas sufridas desde la colonización y la construcción del Estado republicano se suman a las vividas en el contexto del conflicto armado interno, marcando sus vidas en un trauma colectivo que sigue mostrando la condición de falta de reconocimiento de sus experiencias como parte de una historia compartida y del derecho a sus territorios y culturas siempre bajo amenaza. Estos traumas colectivos marcan la historia dolorida de Colombia, con impactos que se acumulan en el tiempo. La pérdida de tierra, de la buena vida o de la relación con la naturaleza supone procesos de duelo en las comunidades afectadas que muchas veces las víctimas ni siquiera han podido expresar en los barrios de las ciudades, a las que por millones han llegado desplazadas violentamente por los actores armados. Por su parte, el exilio es un desgarro y a la vez una pérdida de la patria, del proyecto de vida y de los vínculos familiares. El secuestro es una muerte suspendida en el tiempo que afectó a decenas de miles de personas y sus familias. Los asesinatos de sindicalistas y de la desaparición de sindicatos como consecuencia del violento ensañamiento contra ellos han dejado miles de familias afectadas, así como una herida en el propio movimiento sindical y social. La historia de la defensa de los derechos humanos en Colombia está marcada por nombres de quienes son nuestra referencia en esa lucha por la defensa de la vida, que fueron asesinados o desaparecidos, y por una amenaza que se extiende cada vez más hacia líderes comunitarios y étnicos y del movimiento de mujeres. La Comisión de la Verdad los escuchó en los territorios e hizo parte de esos duelos. Desde el primer acto de reconocimiento de la Comisión, que se dirigió a las mujeres y personas LGBTIQ+, víctimas de violencia sexual, y a los familiares de desaparecidos que salieron a buscar a los suyos en los territorios del miedo, hasta el último evento nacional en reconocimiento a las madres de Soacha, que dieron el paso para denunciar las ejecuciones extrajudiciales que se conocen como, entre comillas, falsos positivos. Fueron más de 50 encuentros por la verdad en reconocimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de exiliados y poblaciones en frontera, de universidades, movimientos campesinos, víctimas del secuestro y comunidades afectadas por tomas guerrilleras, víctimas de violencia sexual o buscadoras de los desaparecidos, entre otros muchos sectores y víctimas. Se han dado procesos de escucha en una conversación nacional sobre el impacto sufrido, los mecanismos que lo hicieron posible, el reconocimiento de los responsables y la dignidad de las víctimas. Un diálogo social que no cambia solo por eso la realidad, pero que ayuda a restablecer los lazos y la confianza que se necesita para ello. La Comisión incluyó conversaciones sobre el presente en los encuentros para la no repetición frente al asesinato de líderes sociales y de exmiembros de las FARC-EP, así
como las nuevas formas de violencia y masacres que mantienen un conflicto armado abierto, especialmente en varias regiones del país, con fuerte impacto no solo en las comunidades afectadas, sino también en la propia confianza en la paz y en las necesarias transformaciones estructurales, cumplimiento y extensión del acuerdo de paz con las FARC-EP para una paz completa. La Comisión de la Verdad llevó adelante una extensa conversación colectiva con todos los sectores sociales, con centralidad de las víctimas, no solo para mirar hacia ese pasado, sino para transformar el presente con el convencimiento de que el futuro les pertenece a las nuevas generaciones que necesitan dejar atrás un pasado violento y dar pasos hacia un país capaz de afrontar las transformaciones necesarias y tantas veces postergadas por la guerra. El reconocimiento de todas estas experiencias supone hablar de hechos y también de injusticias, dolores, pérdidas humanas, ataques a la dignidad. Han sido también espacios para hacer, con parte de esos procesos, un duelo colectivo en el cual se pueda hablar sin miedo y se rescate el buen nombre de las víctimas y de los que ya no están, pero acompañan con sus presencias. Los ríos convertidos en cementerios, iglesias donde se torturó o se bombardeó, los cementerios habitados por decenas de miles de NN, las dependencias donde permanecen muchos restos de personas rescatados de fosas comunes para su identificación, necesitan un marco de aceptación y comprensión de lo sucedido que resulta necesario para la reconstrucción. Toda elaboración de esos traumas pasa por el reconocimiento de lo sucedido y de la dignidad de las víctimas, pero también por una pregunta fundamental para el país. ¿Es el sufrimiento de los otros también nuestro? Las sociedades que amplían el círculo del nosotros crean la posibilidad de una reparación que evita que el trauma vuelva a suceder, aunque ese proceso se prolongue, a veces, durante generaciones. El trabajo de la Comisión de la Verdad se ha dirigido a un ejercicio de escucha amplio para generar una visión compartida del impacto y de lo intolerable de lo vivido, y para ser conscientes de las consecuencias que todo ha tenido en la cultura, en los modelos de relación interpersonal e intergrupal, en los modos de hacer política o de afrontar los procesos colectivos. La herida en lo individual, lo familiar y lo colectivo que deja el conflicto armado trasciende el cuerpo y perfora el alma colectiva. 1.2.2. Las consecuencias del dolor atraviesan generaciones. La Comisión de la Verdad tomó testimonios de diferentes épocas del conflicto armado, incluso hasta después de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Estos hechos traumáticos, conviene recordarlo cuantas veces sea preciso, marcan la vida de sucesivas generaciones. Hijos e hijas de quienes vivieron la época de la violencia fueron después parte de las víctimas del conflicto armado interno o miembros de grupos armados en épocas posteriores. Las segundas y terceras generaciones han sufrido también las consecuencias del desplazamiento forzado o el exilio. La pérdida de padres o madres ha llevado a la orfandad de miles de niños y niñas. El reclutamiento de menores de 18 años ha hecho que la niñez todavía hoy se vea involucrada en la guerra en un contexto de desprotección y falta de alternativas para su propio desarrollo y el de sus comunidades. Sucesivas generaciones están permeadas por los recuerdos y las memorias de lo sucedido, que les reitera y recuerda el pasado, buscan explicación en el presente o se vive en silencio porque hay muchas cosas de las que aún no se ha podido hablar. Las experiencias traumáticas muchas veces son difíciles de compartir. La figura del abuelo que ya no está, del padre, del que se habla siempre con dolor, o de la hermana que se fue a la montaña, hace que muchas familias se hayan refugiado en el silencio que duele o en el silencio protector de los otros. La experiencia de la Comisión de la Verdad supone una forma de movilización colectiva de la palabra también entre generaciones, un espacio social para cientos de miles de experiencias individuales en las que la construcción de la identidad de sucesivas generaciones está marcada por todos estos hechos de violencia, de violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Preguntas banales en otros contextos como ¿de dónde es tu familia? Son vistas a veces como amenazas, porque hablar del Caquetá o del Tolima, de Barranca Bermeja o de Urabá puede ser visto con sospecha. La Comisión de la Verdad ha conocido casos en los que la partida de nacimiento de hijos e hijas se ha cambiado para evitar el caprichoso estigma que los va persiguiendo. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ha supuesto un ciclo repetido de la guerra en muchos territorios, donde la identificación también de adolescentes con el poder de las armas
o la falta de respeto por los modelos positivos, como los liderazgos sociales o las juntas de acción comunal, y la falta de condiciones para la educación, la ausencia de trabajo o perspectivas de futuro, los ha llevado muchas veces a las puertas de la guerra. Como muchas lideresas de la zona de frontera con Venezuela le dijeron a la Comisión de la Verdad en un recorrido por el río Arauca, abre comillas, queremos un Estado que nos traiga la posibilidad de seguir estudiando en la escuela, agua potable, una carretera para sacar nuestros productos, no más guerra, cierra comillas. Mientras, Colombia sigue viviendo en lo cotidiano y se enfrenta a una paz que ha sido esquiva, la intransigencia armada y a un Estado que no responde de forma consistente a las demandas de una democracia incluyente. Sucesivas generaciones han pasado de la desesperanza a la esperanza, avivando en diferentes periodos propuestas de cambio, pero la respuesta en muchas ocasiones ha sido nuevamente la represión y la vía violenta. La Comisión tuvo que trabajar en un contexto de conflicto armado que permanece de forma fragmentada en el país. Hablamos en pasado con referencia al presente, haciendo incidencia en estos factores de persistencia y multiplicación de víctimas todavía en la actualidad. El terror, la estigmatización, las pérdidas continuas y la impunidad fueron mecanismos utilizados por los actores armados durante el largo conflicto colombiano y décadas de violencia sociopolítica, llevando a que la violencia fuera normalizada y la población perdiera sensibilidad frente a los hechos atroces. Se experimentó en distintas generaciones, representando una herida profunda que ha permeado los diferentes niveles de relación, las maneras de vincularse, la desconfianza y las formas violentas o excluyentes de resolver los conflictos. ¿Por qué esto es importante? Porque todavía hay un condicionamiento a largo plazo en el comportamiento colectivo y social y en la propia democracia colombiana. Cada testimonio que tomó la Comisión de la Verdad tenía detrás una historia de hechos sufridos en primera persona o por familiares o antepasados cercanos que, vistos en su conjunto, muestran violencias consecutivas y resultados sufridos por las siguientes generaciones. Pero esos impactos transgeneracionales no solo se deben a la violencia, sino también a la impunidad y el silencio. Abre comillas. Tenaz. Ellos vivieron también el tiempo de la violencia, porque en la casa nuestra también mataron gente. Ellos no vivieron esa infancia bonita que uno tuvo. Ellos se criaron en ese entorno y eso, pues al cabo, se mira que les da casi lo mismo. Anteriormente un muerto era novedad cuando la juventud de nosotros. Cierra comillas. Nota 16. Entrevista 139-BI-00085. Hombre, mestizo, comerciante. Sucesivas generaciones y movimientos sociales han tratado de enfrentar esta situación poniendo en el centro la defensa de los derechos humanos, la movilización por la paz, la lucha de las organizaciones de víctimas y de mujeres. Las movilizaciones sociales llevadas a cabo por la juventud en 2021 muestran la emergencia de conciencias críticas que no aceptan más ciclos de violencia y expresan su decidida convicción para no perpetuar la historia que tuvieron que vivir o presenciar anteriores generaciones. Son un aliento de esperanza que encarna el dolor recibido, en ocasiones expresado con rabia, y la fuerza de la indignación, pero también con expresiones del arte y la denuncia. 1.2.3. El impacto en la salud mental. Las víctimas han compartido con la Comisión de la Verdad lo difícil y en muchas ocasiones abrumador de sus vidas y las consecuencias que la mayor parte de las veces se viven en silencio, entre comillas, como si le arrancaran a uno el alma. Nota 17. Entrevista 118-BI-00004. Mujer, indígena, familiar de víctima de ejecución extrajudicial. Muchas personas que dieron testimonio en la Comisión de la Verdad hicieron referencia al sentir con el que han tenido que lidiar desde lo cotidiano. Con profundos sentimientos de tristeza o incluso culpa por haber sobrevivido o por no haber podido hacer nada por los suyos. Los estudios sobre víctimas de la violencia política o el terrorismo muestran un aumento de los problemas de salud como consecuencia del impacto traumático de entre 3,5 a 5 veces más problemas de salud que antes de la victimización. Nota 18. Vaca, Baldomero y Cabanas, entre comillas, el proyecto Fénix. Fin de la nota. Y esas afectaciones incluyen limitaciones en los roles debido a enfermedades, dolor corporal y peor percepción de la salud general. Nota 19. Eisenman et al. Fin de la nota.
Parte de estas nociones que son, entre comillas, normales ante las experiencias vividas han quedado fijadas en el cuerpo, la mente y el corazón de las víctimas, y en ocasiones vuelven a experimentarse con intensidad al escuchar ruidos o ante el estrés y la zozobra que existe en sus territorios por la presencia de actores armados. Es decir, la guerra sufrida y la persistencia del riesgo latente tienen un efecto acumulativo, en especial entre aquellas víctimas que han vivido una y otra vez ciclos repetitivos de violencia o no han contado con reconocimiento ni apoyo social. Víctimas que sufrieron torturas durante el Estatuto de Seguridad hace 40 años todavía hoy sienten muchas veces el ahogo o la angustia de los ojos vendados, la repetición de ideas desesperantes asociadas a la vivencia traumática, combinados con momentos caóticos o con el estigma de haber sido señalados de crímenes atroces. Víctimas de secuestro de varias maneras vuelven a sentir con el tiempo detalles o humillaciones que los marcaron profundamente. Familiares de desaparecidos recuerdan con dolor el lugar de los hechos y no encuentran explicación o respuestas. Muchas de ellas reexperimentan, aún después de muchos años, angustia, ansiedad y miedo, porque el tiempo puede ayudar a encontrar maneras de enfrentar el dolor, pero a veces lo cronifica, o, como señaló un campesino que fue víctima de tortura, hablando de su propia experiencia, abre comillas, el tiempo cura las heridas, pero no borra las cicatrices, cierra comillas. Nota 20, entrevista 188-BI-00004. Hombre, campesino, caso de amenazas, desplazamiento forzado, despojo, homicidio y tortura. Fin de la nota. Como país, ha resultado complejo entender las repercusiones del extenso conflicto armado. Para las víctimas, las consecuencias en su salud prolongan no solo los impactos de lo vivido, sino también la necesidad de atención en salud y acompañamiento psicosocial, lo que muchas veces choca con la incomprensión de la sociedad o la burocratización de las respuestas del Estado. Las esperanzas depositadas en las normas que reconocen, garantizan y protegen los derechos de las víctimas se frustran cuando se da un frecuente incumplimiento o dilatación de las respuestas y por las diferentes barreras que se imponen en la búsqueda de la atención y rehabilitación. Por ejemplo, la falta de continuidad en la atención psicosocial, la ausencia de un enfoque centrado en el fortalecimiento personal o colectivo o las limitaciones en el acceso a las medidas de reparación muestran la necesidad de una política de reconstrucción que englobe un conjunto de medidas y no solo respuestas puntuales a necesidades inmediatas. Las medidas de reparación tienen hasta la actualidad un desarrollo parcial. Por ejemplo, han llegado a una minoría de las víctimas, 12% en 2021, en el acceso de indemnizaciones. Además, se le ha dado prioridad al factor económico de la indemnización en detrimento de una visión más integral y de largo plazo. En un contexto de precariedad para las víctimas, se dificulta que estos procesos puedan tener mayor impacto positivo en sus vidas. En este camino hay que resaltar que, aunque han existido valiosos procesos a pequeña escala de las agencias implicadas, no siempre han llegado acompañados con una visión estatal y social de conjunto. 1.3. Los impactos de la degradación de la guerra. 1.3.1. Impacto en el comportamiento colectivo. La violencia del conflicto armado no solo ha tenido consecuencias individuales, también ha estado atravesada por mecanismos que la han hecho posible, por impactos que han tejido el comportamiento y el sentir colectivo. Durante décadas, las víctimas sufrieron esa situación sin reconocimiento ni apoyo, lo que llevó a una vivencia de desamparo frente al Estado, de no tener a quién acudir, quedar sin salida ante crímenes que nunca tuvieron reconocimiento. Todo esto incrementó el impacto. Hoy, persevera un reclamo a la justicia y al Estado. Reclamo materializado por el incesante trabajo de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, quienes, por ejemplo, a través del litigio ante las altas cortes o el sistema interamericano de justicia, han creado espacios decisivos para garantizar la protección de los derechos humanos, visibilizar las violencias y colaborar en la construcción de normatividad que garantice la vigencia de la justicia para las víctimas o incluso el reconocimiento del daño sufrido. Estos impactos han afectado a movimientos sociales y sujetos colectivos, así como a comunidades y pueblos étnicos. En estos casos, las afectaciones específicas se vinculan con los impactos en su relación con el territorio o la naturaleza y los distintos significados que adquieren los hechos en su cultura. La muerte violenta de un chamán o un médico tradicional supone un enorme impacto colectivo, pero también amenaza la posibilidad de supervivencia comunitaria.
La violencia contra el movimiento campesino llevó al despojo de tierras, de su identidad organizativa en el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, de sus formas de subsistencia con cambios en sus dinámicas productivas o búsqueda de alternativas en los cultivos de coca, con consecuencias no solo para ese sector social, sino para toda la sociedad. El uso de comunidades indígenas como escudo o retaguardia, el reclutamiento de jóvenes con impacto en la transmisión cultural, el control de sus actividades y movimientos, el desplazamiento forzado o el confinamiento de comunidades afrodescendientes se expresan no solo en las estadísticas de los hechos, sino también en cambios culturales. Los suicidios, especialmente entre los jóvenes, en distintos grupos étnicos, son expresión de sufrimiento social y no solo problemas o reacciones individuales. Por su parte, el exterminio de grupos políticos y partidos de oposición, especialmente a partir de los años 80, a pesar de ser evidentes, se negaron, o se vieron como algo inevitable y justificable, o se miró para otro lado cuando aconteció. Su consecuencia es el miedo a organizarse, o el refugio en grupos de referencia en los que se mantiene una identidad colectiva, o bien han llevado a dejar esas actividades como mecanismo de protección. También esto ha tenido profundos efectos en la falta de posibilidades de su ejercicio e impactos en la democracia. En otros casos, la amenaza o la extorsión a sectores empresariales crearon una respuesta de autoprotección y evitación en una élite aislada de otras partes de la sociedad o encerrada entre sus muros. Las afectaciones a miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los casos de muertes violentas y víctimas de minas con consecuencias de discapacidad, por lo cual hoy miles de víctimas integrantes de las fuerzas de seguridad y de población civil viven las penosas secuelas en sus vidas, son parte del sufrimiento colectivo que Colombia tiene que reconocer. También familiares de miembros de grupos guerrilleros fueron frecuentemente perseguidos como si hubieran cometido delitos, entre comillas, de sangre. En todos ellos se dio una falta de reconocimiento por parte de la sociedad o de los responsables hacia esas afectaciones. En los momentos de mayor tensión de la guerra, las organizaciones de la sociedad civil se han mantenido activas y los mayores aportes para la construcción de la paz han venido de las experiencias propiciadas por sus actividades. La defensa de espacios colectivos civiles, aún en medio de la agudización del conflicto armado, las denuncias y la búsqueda de las personas desaparecidas, las movilizaciones contra el secuestro de las guerrillas como las FARC-EP, expresiones de reclamo y exigencia desde diferentes sectores de la sociedad y en particular de las víctimas, constituyen muestras de una parte de la sociedad que no se conforma con ver pasar silenciosamente la historia a su lado, sino que quiere tomar parte activa en ella y cambiarla. Sin embargo, a pesar de esa movilización social y del valor de muchas de estas formas de resistencia, de los múltiples intentos por alcanzar la paz, esta es un desafío en permanente transformación en Colombia. Muchas de estas situaciones se vieron solo como problemas que requerían ayuda humanitaria, sin tener en cuenta que se trataba de violaciones de derechos humanos y de infracciones al DIH que necesitaban una solución política. Los medios de comunicación también fueron actores fundamentales en la narrativa del conflicto armado. A veces, las violencias nutrieron las páginas rojas, noticias de terror que aparecieron de manera fugaz en los medios, pero en muchos casos hicieron visible el horror y sirvieron como amplificador de la situación de las comunidades. Por ejemplo, la radio se constituyó en acompañante del dolor de las familias, como en el caso del secuestro. Hubo muchos hechos que no siempre formaron parte de las prioridades políticas porque se dieron en lugares lejanos al centro del país o afectaron a poblaciones más empobrecidas y marginalizadas. Muchas violaciones de derechos humanos han sido históricamente más invisibilizadas o no reconocidas, como en los casos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada o exilio. Durante varias décadas, la falta de visibilidad de las víctimas impidió que fueran reconocidas en su dolor y sus derechos, salvo los desarrollos generados a partir de 2011, cuando se reconoció la existencia del conflicto armado en Colombia con la Ley de Víctimas, y se propuso reparar este daño histórico. Un camino en el que se han dado pasos relevantes, pero en el que queda un largo recorrido. A partir de los años 80, las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones llevaron a nacientes organizaciones de derechos humanos a visibilizar a las víctimas, muchas de las cuales se desplazaron, fueron asesinadas o salieron del país. Las denuncias de lo vivido generaron nuevas consecuencias para sus vidas, las de sus familias, comunidades y organizaciones. Durante años, el silencio protector, el apoyo solidario de los grupos de referencia, las respuestas colectivas basadas en la organización histórica de algunos territorios
o el trabajo invisible de las mujeres en el sostenimiento de sus familias y comunidades fueron aspectos que contribuyeron a contener los efectos devastadores de la guerra. El fortalecimiento de estos movimientos sociales y las instancias de participación propiciadas por las diferentes leyes han dado lugar a que las víctimas organizadas se apropien de estos mecanismos para la continua exigencia de sus derechos. El apoyo de otras organizaciones y de la cooperación internacional han sido fundamentales para sostener estas iniciativas, que no tuvieron en general el apoyo del Estado y en muchos casos fueron perseguidas o criminalizadas, como en el caso de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, y organizaciones de familiares o grupos que se declararon en resistencia, como las Comunidades de Paz. 1.3.2. Impacto en las comunidades afectadas. En las áreas rurales con presencia o control de grupos armados, la población ha tenido que enfrentar no solo su presencia e intimidación, sino también formas de control de sus vidas, la violencia en su contra y la imposibilidad de denunciar por el riesgo que corrían. Familias y comunidades han vivido durante décadas en medio del miedo, a hablar, a sufrir más violencia por denunciar, al señalamiento como guerrilleros o colaboradores, a la criminalización, a no tener respuestas del Estado, miedo a hablar con el otro por no saber quién es, si puede ser informante, si está, entre comillas, del otro lado. El miedo ha sido en Colombia un poderoso agente de control de movimientos y reivindicaciones sociales, a la vez que ha contribuido a la invisibilización de las violaciones de derechos humanos y de las infracciones al DIH, a pesar del enorme valor de muchas víctimas y organizaciones para, aún sin condiciones de protección, hacer esas denuncias como una forma de reivindicar sus derechos y luchas por la injusticia sufrida. Abre comillas. Entonces, aquí uno no podía demandar a nadie de estas personas, porque si tú abrías la boca para demandarlos, tú estabas arriesgando la vida. Aquí había que volverse ciego, sordo y mudo. Usted no vio, usted no escuchó, usted no habló, porque si cometía el error de hablar, usted estaba muerto o muerta, sin importar quién sea, se moría. Desde que usted hablara, usted se moría. Entonces nosotros teníamos que aguantarnos todo eso. Cierra comillas. Nota 21. Entrevista 199-BI-00021. Mujer afrocolombiana, caso de amenazas, desaparición forzada y homicidio. Fin de la nota. El miedo no solo ha marcado las vidas de las víctimas en el pasado, también las ha seguido condicionando en el presente. No solo se vivió en el momento de los hechos, sino también en la mayor parte de los testimonios recogidos, condicionando sus vidas durante años, muchas veces hasta hoy. Desde el momento en que la Comisión abrió las puertas para el trabajo en los diferentes territorios, incluyendo distintos países, muchas de las víctimas que dieron su testimonio tuvieron miedo de hablar, pero querían hacerlo. El miedo se centró en las posibles represalias, en la preocupación por revelar la identidad de los testimoniantes, en el grado de confidencialidad de la información o en su uso posterior y resguardo. Estos temores, expresados por numerosas víctimas, tanto del territorio colombiano como de las que están en el exilio, muestran los retos y desafíos a los que se enfrenta la construcción de esta verdad colectiva, sumados a la desconfianza con grupos armados aún presentes en sus territorios y en el Estado, y extendidos hacia las diferentes estructuras sociales actuales. Momentos vividos tras la firma del acuerdo de paz, como el asesinato de líderes o el cuestionamiento por algunos sectores políticos o del gobierno colombiano, así como de excombatientes de las FARC-EP que firmaron el acuerdo, han llevado a que estos temores se extiendan. Para la Comisión, todo esto es un llamado a la importancia que reviste consolidar y extender el proceso de paz para poder abordar todas estas verdades en un contexto en el que hablar no sea vivido como un peligro. También son una demanda para los grupos armados aún activos y de acuerdos humanitarios que respeten la vida de la gente, así como para el conjunto de las instituciones del Estado sobre la necesaria coherencia con los compromisos adquiridos, la garantía de seguridad y el respeto con las víctimas. El sentido otorgado al trabajo de la Comisión como parte de un proceso de paz y como respuesta a la demanda histórica de las víctimas ha sido la gran motivación para hablar con una visión de futuro. ¡Que este país cambie! Que lo que ha pasado no siga sucediendo como ahora, que se escuche nuestra historia, que no se olvide, que por fin responda el Estado. Pero también existen, con toda legitimidad, motivaciones personales o familiares como parte de esta historia colectiva. Que se reconozca el buen nombre de nuestros familiares, sanar esta herida, quitarme esta mochila de encima.
Esto ha aumentado la complejidad para comprender y asimilar lo sucedido, para entender las experiencias límite que han acompañado la vida de cientos de miles de colombianas y colombianos, cuyo sufrimiento los ha puesto al borde de un abismo psicológico que muchas veces no han podido verbalizar y que todavía no tiene el reconocimiento debido. Como señaló un grupo de jóvenes en un diálogo con sus familias durante un encuentro con la Comisión de la Verdad, abre comillas, ustedes nos han contado algo de lo que pasó, pero no nos han hablado de lo que les pasó. Cierra comillas. En los miles de testimonios escuchados, de encuentros con las víctimas y de espacios de reconocimiento, la Comisión ha sido testigo de que el dolor y el trauma sufridos individual y colectivamente necesitan de estos procesos, de un lugar de escucha, reconocimiento y apoyo. Paulatinamente, el país ha ido avanzando en la reivindicación de la verdad y la memoria como pilares de la reparación simbólica para la no repetición. Ante los ojos de los colombianos, los hechos violentos no fueron percibidos de la misma manera. Las crueles acciones ejecutadas por las FARC-EP tuvieron impacto en el relato y en las imágenes de las personas secuestradas. Los ataques a comunidades y los atentados con bombas pusieron en evidencia la inhumanidad de las situaciones vividas. Las masacres y atrocidades perpetradas por grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como parte de una estrategia de terror en todo el país, en muchos casos no provocaron una indignación social o una movilización de las conciencias frente a lo intolerable. La relación del paramilitarismo con el Estado fue negada durante décadas, lo que prolongó la falta de respuesta y quitó a esas víctimas la posibilidad de que sus experiencias fueran reconocidas. Los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como, entre comillas, falsos positivos, solo se empezaron a ver en 2008, cuando las madres de Soacha hicieron públicas las denuncias de que sus hijos habían sido reclutados por miembros del ejército o engañados con una promesa de trabajo y aparecieron luego como supuestos guerrilleros muertos en combate. Mientras tanto, las denuncias de los crímenes de Estado no fueron reconocidas, a pesar de los enormes esfuerzos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos por hacerlas. Solo algunos casos, tras un tremendo esfuerzo y lucha de las víctimas, pudieron avanzar en la investigación judicial y mostraron esas verdades ocultas o distorsionadas. La falta de reconocimiento de todos estos hechos ha dejado a las víctimas sin un marco social en el que sus experiencias sean parte de una visión colectiva. El proceso de la Comisión también ha conllevado reconocimientos en los que los responsables han dado algunos pasos para reconocer la verdad ante las víctimas y la sociedad, como parte de ese proceso de sanación colectivo. Por ejemplo, el impacto del secuestro nunca había sido reconocido por las FARC-EP, quienes en sus comunicados y planteamientos públicos siempre le hablaron de, entre comillas, toma de rehenes, hasta que en un encuentro de la Comisión de la Verdad escucharon los testimonios de personas que estuvieron cautivas durante años. A raíz de ese encuentro, los líderes del partido que fueron parte del secretariado de las FARC-EP reconocieron en un comunicado el secuestro como tal y el impacto producido en las víctimas. De igual manera, el reconocimiento de militares de su participación en ejecuciones extrajudiciales ha supuesto desvelar los mecanismos que las hicieron posibles, como la exigencia de resultados de muertes que había sido negada durante décadas. Llama la atención que en Colombia las masivas violaciones de derechos humanos sucedieron en un país democrático con elecciones libres, una estructura del Estado con división de poderes, leyes garantistas y medios de comunicación independientes. Si bien el esfuerzo del periodismo de investigación y las organizaciones de derechos humanos hicieron una contribución clave para visibilizar las atrocidades, no se dio una crisis política por la magnitud de la violencia ni una movilización colectiva más allá de las propias víctimas y de sectores cercanos y de la investigación judicial. Debido en parte al miedo y, por otro lado, a la falta de sensibilidad, el ocultamiento de las violaciones sistemáticas y la enorme crisis humanitaria, estos hechos no fueron vistos como un problema masivo de violaciones de derechos humanos en los que estaba gravemente comprometida la responsabilidad del Estado, sino como un problema representado como la, entre comillas, lucha contra el terrorismo. Colombia es un país en el que ha habido un reconocimiento progresivo de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones al DIH que han permitido sentencias, leyes y normas garantistas. Sin embargo, por diferentes razones, surgen barreras que impiden materializar medidas ordenadas. Superarlas todavía es una asignatura pendiente en Colombia para verse como una oportunidad de cambio y no repetición. Esa situación, mantenida en el tiempo,
ha llevado a que la guerra se cuele no solo en la relación de la población y las víctimas con el Estado, sino en las relaciones sociales entre grupos, y a que teja también los aspectos más íntimos de las relaciones interpersonales. El encuentro entre diferentes es una experiencia nueva en Colombia, con relaciones sociales que se han ido estableciendo y encapsulando cada vez más entre grupos o sectores que se identifican entre sí por la violencia vivida o las posiciones políticas contra los responsables. Pero no se hablaba, entre comillas, con el otro lado. La desconfianza es un duro legado de décadas de conflicto y muchas veces criminalización de quienes trataron de luchar pacíficamente por un cambio social. En Colombia, durante generaciones se ha aprendido a no hablar, a no expresar lo que se piensa, porque no se sabe cuál será la reacción del otro debido al frecuente riesgo de estigmatización por el hecho de pensar diferente o tener otras posiciones políticas. Este impacto en las subjetividades y relaciones interpersonales se muestra en que del desacuerdo se pasa fácilmente a la descalificación, y esta es la antesala del desprecio por el otro. En un contexto en que las armas y la política se han mezclado durante décadas, los señalamientos son el anticipo de la violencia y forman parte de las amenazas que han seguido condicionando y tratando de limitar las expectativas de paz y cambio social. Estas actitudes y comportamientos son parte de lo que se necesita cambiar. La política y la transformación necesaria de Colombia pasan por un cambio cultural que promueva otros modelos de relación interpersonal e intergrupal, en los cuales se rescaten el respeto, el diálogo y la solidaridad, herramientas que han salvado muchas vidas, también en este país, y suponen el sustrato de relaciones de la democracia. 1.3.3. Polarización social y uso político del sufrimiento. La toma de conciencia del sufrimiento producido por la violencia sociopolítica y el conflicto armado llevó a que sectores de la sociedad y del Estado aceptaran que la guerra no tenía solución por la vía armada y había que terminarla por el diálogo y la negociación. Experiencias significativas, como las movilizaciones por la paz, las comunidades en resistencia, el movimiento de mujeres, la Guardia Indígena y la Cimarrona, o las luchas de las víctimas, llevaron a formas de reconocimiento y el diálogo con muchos sectores implicados en la lucha por la paz. Pero no fue un proyecto nacional que se sostuviera en el tiempo y que involucrara a todos los sectores. Personas con poder económico y político, gobiernos y sectores e instituciones del propio Estado no se implicaron en ello. Por el contrario, siguieron insistiendo en aumentar la fuerza militar del Estado para destruir al enemigo, llegando incluso a justificar o minimizar ese sufrimiento. Algunos sectores de las insurgencias también se encargaron de obstaculizar la concreción de las negociaciones de paz. Para la Comisión de la Verdad, esa justificación que se basa en la construcción interesada de la existencia de un enemigo al que hay que combatir con todos los medios disponibles ha permitido usar el dolor y el sufrimiento para fines políticos. El reconocimiento de los hechos y la empatía con las víctimas se han limitado a aquellas con las que un determinado sector social se identificaba, despreciando o negando la existencia del conjunto de las víctimas o de las responsabilidades de quienes se consideraban, entre comillas, del propio lado. En el reconocimiento de los impactos que ha dejado el conflicto armado, frecuentemente la defensa del Estado y del modelo económico y político se privilegió por encima de las víctimas del Estado o del entramado paramilitar, negando o justificando su responsabilidad. Por su parte, también algunos sectores contraestatales han invisibilizado las víctimas producidas por las guerrillas y las han justificado como daño colateral de la propia guerra, restando importancia a su sufrimiento por el hecho de pertenecer a los estratos socioeconómicos más acaudalados de la sociedad, o justificando esos ataques, muertes o secuestros como respuesta a situaciones de injusticia social. Nada de eso es válido para la Comisión, y la falta de sensibilidad ha sido un factor de persistencia porque evita tomar conciencia de lo intolerable. En decenas de procesos de reconocimiento de responsabilidades llevados a cabo por la Comisión de la Verdad, algunos responsables directos de diferentes grupos armados y de las fuerzas militares han expresado públicamente su examen crítico del pasado, han reconocido el horror de las masacres o del secuestro, de la perfidia y la barbarie de las ejecuciones extrajudiciales. Todo ello muestra que el desprecio por la vida llegó en Colombia a los límites de la vergüenza y el sinsentido. Mucha gente que participó en esos encuentros ha sentido horror por lo sucedido y rabia por la falta de respuesta durante décadas y por el desprecio hacia la vida que esas acciones conllevaron, pero también ha reconocido que el camino para la reconstrucción del tejido social pasa por acciones sostenidas a lo largo del tiempo de ese reconocimiento cruzado y conjunto que ponga la dignidad de las víctimas en el centro del proceso.
El reconocimiento de la violencia y de las atrocidades cometidas tiene que separarse en Colombia de las identidades políticas. La adscripción a determinada ideología o liderazgo político no puede seguir siendo el criterio moral para juzgar la bondad o perversidad de un hecho. A lo largo de la historia del país, estas consideraciones han servido como excusa para minimizar hechos gravísimos, justificarlos o simplemente restarles la importancia que merecen. La ética subyacente a estos planteamientos hace que lo, entre comillas, bueno o, entre comillas, malo, no sea la crítica a las violaciones de los derechos humanos o del DIH, o la defensa de la dignidad humana, sino si se considera útil para la política. Este perverso uso de la razón instrumental aplicado a la guerra, el uso político del dolor y del sufrimiento, la justificación del horror contra los que están, entre comillas, del otro lado, o a favor del, entre comillas, otro bando, son parte de la transformación cultural que Colombia requiere y de la política de reconocimiento que el Estado y la sociedad tiene que asumir, y en la que el trabajo de la Comisión de la Verdad es solo una parte inicial del proceso. Por otra parte, la victimización masiva que ha sufrido una buena parte de la población colombiana ha dado lugar a movimientos sociales, organizaciones campesinas, comunidades y pueblos étnicos que, en un contexto de negación de lo vivido, han encontrado en el reconocimiento como víctimas un espacio para que sus experiencias sean escuchadas y para defender sus derechos. Reconocerse como víctima ha sido una forma de reivindicar la injusticia de lo vivido, el derecho a la verdad y reparación. Las víctimas son a veces ese testigo incómodo que muestra el impacto del conflicto armado que debemos mirar a los ojos y han abierto el camino para ser escuchadas y también para convocar el grito colectivo de parar la guerra y construir la paz. Para otras muchas personas entrevistadas por la Comisión, algunas en la actualidad reconocidas en los campos de la política, el periodismo, la defensa de los derechos humanos, el arte o la justicia, ha significado reconocer sus experiencias como víctimas de tortura, atentados o persecución, y también reconectarse con lo vivido. La consideración de víctimas no puede ser vista como una condición que despoja a las personas afectadas de su capacidad de recuperarse, ni de su agencia política, como numerosas organizaciones han demostrado. Esto unifica a un conjunto de situaciones y sujetos políticos, despojándolos de cualquiera de sus pertenencias categoriales, incluidas las de naturaleza política, para considerarlos como seres humanos. Y si bien las formas como las víctimas y sobrevivientes se autoperciben y reconocen son diversas, todas ellas han sido importantes para la Comisión de la Verdad como parte de esta conversación colectiva incluyente. En contextos de impunidad y falta de reconocimiento, las víctimas se han fortalecido, pero también han reivindicado una condición que necesita espacio social y político específico, como las curules en el Congreso y la escucha en múltiples escenarios sociales e institucionales. La empatía, el reconocimiento de lo sufrido, de la dimensión de sus consecuencias, forma parte también de un proceso de sanación individual y colectiva que permite una memoria compartida. El papel de esa memoria reivindicada por múltiples iniciativas de las víctimas y procesos locales en muchas ocasiones no es focalizarse en el pasado, sino traerlo al presente para que pueda ser parte del proceso de reconstrucción. El largo camino pendiente de la reparación colectiva en Colombia, apenas esbozado con la Ley de Víctimas, es parte de lo que las instituciones tienen que potenciar con una agenda transformadora que llegue a las comunidades y sectores más afectados. 1.3.4. De las memorias defensivas a una verdad incluyente. No hay termómetro para medir el dolor o la profundidad del sufrimiento, pero Colombia necesita superar el hecho de que durante décadas se exaltan unos hechos sobre otros como una forma de ganar mayor legitimidad o verlos como respuesta a otro conjunto de hechos y violaciones previas en un contexto en el que cada quien encuentra justificaciones para su posición. De esa manera se desvanece cualquier posibilidad de encuentro desde la única posición común, el sufrimiento de, entre comillas, todas las víctimas. Todo esto está sujeto al análisis de las causas y dinámicas del conflicto armado y de sus factores de persistencia, que forman parte del trabajo de la Comisión de la Verdad. Pero el diálogo sobre la verdad no puede convertirse en una forma de justificación. La equiparación moral de ese sufrimiento no significa igualar los mecanismos de victimización que han hecho posible el horror a gran escala, ni equiparar las responsabilidades del Estado con las de distintos grupos armados, sino que alude más bien a la igualdad de derechos, a la fraternidad y sororidad en el dolor y al reconocimiento de las víctimas en su dignidad.
La victimización que han sufrido millones de personas en Colombia no les concede una especial clarividencia política, ni supone un aval de racionalidad en el análisis de los problemas, pero es innegable que cargan con el peso de una herida que debe ser asumida colectivamente como país, y sus derechos deben ser tenidos en cuenta como parte de la agenda de transformación que Colombia requiere. Pero sí les da una legitimidad frente al Estado, los grupos armados y la sociedad, la de quien ha puesto todo el dolor y sufrimiento en el coste de la guerra, y por ello reclama el respeto a los derechos humanos y del DIH y la superación del conflicto armado. Así lo mostraron las víctimas en el proceso de negociación de La Habana, hablándoles a las dos partes del conflicto y señalando el camino para la construcción de la paz. En la complejidad del conflicto armado colombiano, y si bien esto solo se dio en una pequeña parte, también algunas víctimas fueron a la vez responsables de violaciones de derechos humanos o de infracciones al DIH, se involucraron en la guerra, fueron parte de las Fuerzas Armadas, de las guerrillas o de grupos paramilitares. A veces, como forma de retaliación, de canalización de la rabia o del odio, de respuesta a la impunidad y la desprotección. La falta de justicia ha operado en muchos casos como un factor de justificación para tomarse la violencia como si fuera, entre comillas, justicia por propia mano, realimentando las venganzas y las interacciones violentas de la guerra. En otros casos, también la ira o el peso de la impunidad han sido utilizados políticamente para estimular el conflicto armado. Entender estas circunstancias no es justificar los hechos, ni diluir las responsabilidades a las que hubiera lugar, sino una forma de comprender esas otras circunstancias y condiciones que han formado parte de las dinámicas del conflicto armado y que atraviesan una parte de las biografías de víctimas y responsables. Algunas víctimas han sido presentadas en medios de comunicación o a través de discursos de líderes políticos como íconos del impacto en la guerra, y esto ha sido utilizado para justificar la agudización del conflicto, el cierre de las iniciativas de paz o la estigmatización de diferentes colectivos. La activación de reacciones emocionales y los discursos del enemigo han llevado, a veces, a reforzar planteamientos políticos rígidos que no han permitido analizar lo sucedido o tener mayor capacidad de diálogo y análisis. En los contextos de fuerte polarización social, como los que caracterizan a Colombia, la pregunta o consideración sobre, entre comillas, ¿de qué lado estás?, ha sustituido muchas veces a la de, entre comillas, ¿qué dices? Las respuestas han estado marcadas por una fuerte reacción emocional de aceptación o rechazo que se dirige contra todo un grupo al que se identifica con los responsables. De esa forma, incluso instituciones sociales o comunitarias, como iglesias, familias, escuelas o comunidades, se han visto obligadas a posicionarse en un polo del conflicto, en lugar de abrir espacios para el diálogo y la búsqueda compartida de salidas. Esta polarización es parte de los impactos de la guerra en la sociedad, y hace difícil hablar de lo sucedido, abordar las consecuencias sufridas o simplemente hablar de política, porque frecuentemente se pasa a la disputa o la descalificación del otro, de las posiciones que defiende, del grupo o los grupos a los que pertenece, y por extensión, del resto de sus miembros. Las relaciones sociales o familiares se ven así afectadas por el conflicto. El lenguaje, los estereotipos del otro o los posicionamientos de líderes políticos terminan condicionando el diálogo y hacen que muchas familias o amigos se refugien en el silencio. Como señaló un joven hijo de un dirigente del Ejército Popular de Liberación, EPL, en el exilio al regresar a Colombia y hablar con su tío, considerado uribista, quien le decía que mejor no hablaran de política en casa. Abre comillas, «Tío, sí, hablemos, él era tu hermano. ¿Cómo vamos a procesar lo vivido si no hablamos?» Cierra comillas. Las memorias traumáticas sobre hechos de violencia sufridos o la participación de algunos familiares en grupos armados del conflicto suponen una enorme dificultad de hablar de lo vivido y a la vez lo hacen imprescindible, necesario, en los procesos de reconstrucción de ese tejido social para desafiar los desgarros y silencios que se han mantenido durante décadas. En otros casos, las discusiones políticas sobre la actualidad llevan fácilmente a conflictos que parecen irreconciliables, a silencios como formas de evitación o a encasillar al otro en función de sus ideas políticas, en lugar de hablar con la persona o entre colectivos. La experiencia no solo de las víctimas, sino de toda la sociedad, está mediada por estas representaciones categoriales de las personas, y a Colombia le llevará tiempo ampliar esa comprensión de la necesaria transición hacia la paz, de forma parecida a la que han tenido que enfrentar otros países en proceso de transición política tras periodos largos de violaciones a los derechos humanos.
Procesos como el que se ha dado con la Comisión de la Verdad y que necesitan continuidad ayudarán a enfrentar esas heridas. 1.3.5. Una representación política de la rabia y el enojo social. Las consecuencias de la guerra y la exclusión política en Colombia también han dejado profundos impactos sociales y en el clima emocional colectivo asociado al conflicto armado. La rabia es parte de las respuestas emocionales normales frente a las experiencias anormales sufridas, pero a veces el deseo de venganza reactiva por lo sufrido se ha convertido en Colombia en odio al otro, al grupo al que pertenece o a las ideas que representa. La imagen estereotipada del enemigo ha sido la encargada de sustentar ese odio, dotándolo de una solidez muy engañosa desde el punto de vista racional, pero muy eficaz desde el punto de vista emocional, sobre la que descansa y encuentran justificación todas las acciones en su contra, aún las más extremas. Por ejemplo, no solo la doctrina de seguridad nacional ha considerado como enemiga a buena parte de la población civil, también el entrenamiento militar ha utilizado muchas veces esta concepción del enemigo que da un marco de sentido que termina facilitando o normalizando la agresión porque considera al otro como, entre comillas, no persona. En el caso de exmilitares responsables de casos de ejecuciones extrajudiciales, muchos han señalado el papel de esta dimensión emocional asociada a prácticas colectivas, entrenamientos o cánticos que suponen una normalización de la violencia extrema. En los reconocimientos llevados a cabo por miembros de las FARC-EP, la invisibilización de las víctimas en ocasiones y su consideración como alguien que representa globalmente esa idea de enemigo han sido utilizadas para justificar sus acciones. En otro sentido, en Colombia distintos sectores sociales han vivido en enojo social como consecuencia de la guerra, que ha condicionado las respuestas frente al proceso de paz o ha sido utilizado para reforzar posiciones políticas. Nota 22. El exgerente de campaña por el no del Centro Democrático, en entrevista con el periódico La República, dijo, abre comillas, apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar berraca, entre paréntesis de mal genio, cierra comillas, pero el ejemplo fue más contundente, abre comillas, un concejal me pasó una imagen de Santos y Timochenko con un mensaje de ¿por qué se les iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla? La publiqué en Facebook y tuvo un alcance de 6 millones, cierra comillas. 6/10/2016, El Espectador, abre comillas, la cuestionable estrategia de campaña del no, cierra comillas, fin de la nota. Esta emocionalidad en la cual el resentimiento se dirige hacia un sector o lo que pueda representar atribuye perversidad a unos y bondad o heroísmo a otros, más allá y al margen de cualquier esfuerzo por ponerse en su lugar o hacer un análisis objetivo de la realidad. Los malos, los agresores, los victimarios del Estado o los terroristas se convierten en alguien que condensa lo destructivo ligado a su identidad, sin posibilidad de negociación o cambio, predominando las respuestas estereotipadas y acusaciones inamovibles, estáticas, limitando las oportunidades de transformación o de diálogo. Estos estereotipos han funcionado en distintos momentos como dispositivos emocionales contra la búsqueda de acuerdos de paz, como en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC-EP. En una perspectiva transgeneracional, hay que tener en cuenta que estas imágenes del enemigo fueron en otras épocas impulsadas incluso por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, que en la década de 1950 manipulaban las conciencias de los fieles en el púlpito para empujarlos a odiar a los liberales y en casos extremos a matarlos. Esta herencia del odio a muerte ha permeado también actitudes sociales. También la Iglesia, que le apuesta hoy a la reconciliación, debe reconocer estas acciones que cimentaron el odio en otras épocas para construir desde la verdad del daño producido un reconocimiento de su papel tan relevante en la construcción de la paz y el apoyo a las víctimas y comunidades afectadas. La influencia acumulada de estas acciones impide un análisis o una mirada imparcial sobre las causas de la guerra, cuyo origen y dinámicas forman parte del mandato de esclarecimiento de la Comisión. Enfatizando y utilizando el dolor, la exaltación de la violencia o la justificación de lo relativo a la seguridad, se evita hablar de desprotección, de la persistencia de la violencia, de la reconfiguración violenta de los territorios, del papel de la impunidad o del incumplimiento de acuerdos. Es decir, se evita hablar de algunas razones más estructurales que han favorecido el bloqueo de los distintos procesos de paz, dejando abierto un dolor y una rabia que se pueden utilizar políticamente para negar los avances o las demandas sociales.
La respuesta en estas situaciones es emocional, sin pensar, sin ver lo que hay de común en diferentes posiciones, y por lo tanto, estimulando respuestas automáticas sin análisis o diálogo. Por último, la rabia y el enojo social son también la expresión de muchos sectores en los cuales se ha dado una exclusión permanente a lo largo de la historia. El enojo, en esos casos, se expresa en luchas en la calle que tratan de conquistar un espacio social que les es negado, y es una puja por querer pertenecer, una demanda de inclusión social que muchas veces, en Colombia, ha sido respondida con criminalización de la protesta en lugar de diálogo y negociación que escuche las demandas como lo que son y que no las vuelva a señalar como vandalismo o guerrillas, como sucedió en las movilizaciones de mayo de 2021. Las movilizaciones sociales muestran que las nuevas generaciones han ido perdiendo el miedo a expresarse, a reivindicar a las víctimas, a ocupar las calles y a movilizarse colectivamente, como también lo ha hecho desde inicios de la década de 2000 la minga indígena, para convocar una política que plantee un futuro que no sea la reproducción de la violencia o la adaptación a la exclusión y la inequidad.